el Partido Revolucionario Institucional perdió la presidencia y además tuvo uno de sus peores resultados electorales. Pero si alguien quiere dar por muerto al PRI, la verdad no conoce su historia. Para hablar sobre el partido y su rol frente al gobierno de AMLO, está con nosotros... Jorge Galván. Tania Larios. Jennifer Islas. Polo Hospital. Bueno, algunos de ustedes ya los conocen y vamos a la razón que estamos aquí. ¿Qué, en qué se equivocó el partido en las pasadas elecciones? Jorge. Mira, Pancho, bueno, gracias por invitarnos, por aquí por debatir con compañeros de primera calidad, priistas de toda la vida. Nos equivocamos en varias cosas, pero si pudiera desagregar tres razones por las cuales el PRI sufrió la peor derrota en su historia, sería su exceso de burocratización, su desideologización y una elitización. Déjame platicar un poco sobre este tema. La burocratización del partido evidentemente responde a que es un partido que se dice de sectores, pero que no es de sectores. Es un partido que tiene una Confederación de Trabajadores de México, una CTM, a la cual el voto obrero lo pierde frente al PAN. Una Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP, cuyo voto de profesionistas inclusive fue rebasado por el voto del Bronco. Y tenemos una CNC a la cual desde hace 40 años no responde el voto agrario en México. Es decir, tenemos un partido que se dice de sectores, pero que en la realidad los votos y las encuestas de salida, por ejemplo, la de Parametría del año pasado, lo que indica es de que este partido que se dice de sectores ya no lo es. Es un partido desfondado y sobreburocratizado. La desideologización del partido es... Volteamos a ver hacia la socialdemocracia europea en el principio de los 90 y nos olvidamos del liberalismo social. Es decir, traicionamos los principios históricos del partido para voltear a ver al capital y olvidarnos de la gente. Esa es la ideología del partido. Y quien dice que los partidos políticos en el mundo no deben de tener ideología, están tremendamente equivocados y viven en el mundo de Fukuyama, en el mundo post-muro de Berlín de 89, en el cual... End of history, ¿no? Exactamente. La historia se acabó, ya no hay nada más que discutir, pero yo lo que digo es de que el partido fue rebasado por la izquierda, por la derecha y por el centro, por todos los partidos políticos, y hoy es un partido empequeñecido porque no tiene ideología clara. Debemos de rescatar el liberalismo social y el elitismo. Danny Roderick, de la Universidad de Harvard, plantea que el populismo es una respuesta a las fallas del liberalismo. Y yo coincido con esa lectura. El Partido Revolucionario Institucional se volvió toda vez elitista porque le dio la espalda a la gente. Y en ese sentido, nosotros le abrimos las puertas al populismo que tiene el germen del autoritarismo. Y ese autoritarismo está hoy en Morena. A ver, Galván, déjame interrumpirte rapidísimo. Vamos a bajar todo eso que ya nos pusimos demasiado académicos, sí, ¿no? ¿Dónde perdieron la brújula? ¿Dónde perdieron la brújula? Es decir, están cumpliendo 90 años, ¿no? Sí. Pero no sé si se pueda llamar una celebración los 90 años, porque claro están en sí, una de las crisis más fuertes del PRI, decir, ¿no? Entonces, ¿dónde perdieron la brújula para estar en este momento en la crisis en la cual se encuentran y hablan incluso de una renovación? Mira, a ver, va adelante. Perdón, Jenny, a mí me encanta todo lo que dice Jorge, es algo muy profundo, pero yo creo que vamos más allá. Número uno, el PRI lo que hizo fue abandonar las causas de los ciudadanos, las verdaderas causas. Y como dice, se volvió un partido muy elitista, por desgracia. ¿Qué otra cosa sucedió? A ver, a nivel mundial lo estamos viendo. Ya no nada más se está tratando de un partido u otro. Andrés Manuel es un personaje. Y la gente ya no nada más se va por los partidos que son marcas. Las personas ya se van por la gente que los está representando, por lo que han hecho por ellos. Entonces, yo te lo podría resumir en esos dos, las causas, el personaje. La verdad es que el PRI, no todos los priistas pudieron abrazar a quien nos representaba en ese momento. Y yo creo que ahí fue un gran error. No nos dimos cuenta de lo que nos estaban diciendo los verdaderos priistas. Dejamos realmente a las bases y... pues esos son los principales errores, que entre tantos que yo creo que tiene el PRI. Te okay, diría que, perdón, que ¿sí? Si estamos celebrando, no, yo diría que estamos reflexionando. Tania. Yo también creo que este momento de reflexión es importante y que sin duda el resultado de las elecciones pasadas fue un síntoma de todo lo que venía arrastrando el PRI y que nunca se había puesto a trabajar por ello. ¿Qué ejemplo, cosa? ¿Qué venía arrastrando? Yo creo que actos de corrupción que obviamente marcaron este gobierno y el gobierno del presidente Peña sin que él fuera uno, ¿no? Tenemos uh-huh, nuestros Duartes y eso costó mucho para la cara del PRI, para nosotros los militantes que somos portavoces de las causas que defendemos, simplemente los tachaban de corruptos o de impunidad, qué cosa que yo creo que eso nos podemos desenmarcar porque sí están en la cárcel y estuvieron en la cárcel en el mismo momento que pues, nuestro presidente Enrique Peña Nieto tenía funciones de presidente.
y la lejanía que sí hubo, pero con la sociedad mexicana, porque pues, realmente no representábamos al país, las causas, nos veíamos sí, muy burocratizados, nos veíamos como administradores del poder y no veíamos como este ejercicio para tomar causas y llevarlas y cambiar y transformar realidades, que eso fue, yo creo, lo que nos tiene como estamos. Creo que hablando de causas y de peticiones ciudadanas, tiene que ver un tanto con la ideología del partido, ¿no? Lo que decía Galván. ¿Cuál es la ideología del partido hoy en día? Bueno, hoy en día, según los estatutos, primero agradecerles que toquemos un tema tan importante como es el pasado, presente y futuro del PRI, un partido histórico, un partido donde efectivamente, no sé si le podemos llamar celebración de los 90 años, pero sí una conmemoración, es decir, hacer memoria de qué ha hecho el PRI por este país en tantos años, qué hizo el PRM, qué hizo el PNR, por qué nació y cómo se entiende el México de hoy gracias a esta construcción institucional. Me encanta además que inviten justamente a quienes son, y lo digo por los de mi izquierda, el presente y el futuro del partido. Decían al inicio de esta mesa que quien dice que el PRI está muerto es porque pues, no conoce al PRI, pero tampoco a estos actores, que hoy están dando la cara, que con cuestiones muy críticas, muy autocríticas, ponen en lo que se equivocó el partido en términos generales, pero también asumen responsabilidades individuales para construir un mejor futuro. Pero entonces, creo que es lo que reclaman, ¿no? Que no hay espacios para esas nuevas caras, ¿no? Sí los hay, por supuesto que los hay, y hay muchísimos. Y ellos tres representan a miles y miles de jóvenes que están en los estados, en los municipios. Tenemos una estructura juvenil, a ver, una organización que ya quisieran otros partidos políticos, que es espejo del PRI, que está en cada municipio del país, en cada estado y, por supuesto, a nivel nacional, que congrega a miles y miles de jóvenes que quieren participar en la política. Tenemos escuelas de cuadros, de formación política. De hecho, ustedes dos son egresados de la Escuela Nacional. Eso fue algo que regresó y los últimos años, ¿no? Sí, por supuesto, que estaba en los 70 la Escuela de Cuadros. Entonces, sí vemos un partido que cree en las nuevas generaciones, en la profesionalización, la capacitación, la formación política, y eso nos hace muy diferentes a los de enfrente. ¿En qué nos equivocamos? Me encantó la descripción que hizo Jorge, muy elevada, muy académica, pero eso le da sustento y eso es claro, muy importante, sí, porque no son solo opiniones, sino hechos argumentados. Entonces, sin duda alguna, un partido que se burocratizó. ¿Y a qué nos referimos con burocratizó? Se hizo como si fuera una dependencia gubernamental, una agencia del gobierno, en lugar de ser el partido en el gobierno, era el partido del gobierno. Y en ese matiz hay una diferencia enorme que no te permite proyectarte con la sociedad de una manera distinta, de caminar las calles, de hacer una agenda de causas, de hacer una agenda ciudadana. Esa es la burocratización, digamos, del partido. Y el elitismo que dice Galván es fundamental. Dejamos de tener un PRI de iguales, de venir de una esencia, digamos, de un partido político popular, de bases, de causas, de masas, de sectores, de organizaciones, pluricultural, que resumía el crisol que es México, se volvió en un partido de cúpulas, de élites, aristocrático. Entonces, pues ahí se fue alejando sin duda alguna, no solo de la sociedad, sino primero de nuestros militantes, de nuestros priistas y por ende de la sociedad, y pues nos quedamos solitos. En la renovación en la cual están, ¿tienen planteado un deslinde de personajes y situaciones polémicas que han perseguido al PRI? No, pero debería de ser. Debería de ser si entendemos que este es el momento para cambiar y transformarnos o darnos por vencido, porque si después de estas circunstancias, de este escenario y esta coyuntura nacional no se hace, no me imagino que después, cuando seamos que el nuevo PRD, lo podamos hacer. No, espérame, hasta en los micros hay rutas, Tania, pero a ver, sí. Sí, el tema, y qué bueno que hacen esa pregunta, es los 90 años, muy bien, podemos hacer libros históricos muy bonitos, remembranzas, grandes ideólogos del partido, pero ¿qué vamos a hacer de los 90 a los 100? Y esa es la parte que nos toca a esta generación, es decir, ¿qué decisiones va a tomar el partido hoy, 2019, para poder llegar al centenario, para llegar no solo vivos o no vivos, sino como una alternativa y una opción real para la ciudadanía, para que vuelvan a voltear? Pero tienen algo que los hay que limpiar la casa. Sí, y tienen algo que los persigue muchísimo. ¿Qué piensan, por ejemplo, del sexenio de Enrique Peña Nieto? Lo primero que tenemos que aclarar, y ahorita que hice los jóvenes y todo, tenemos que de verdad ya dejar el discurso, o sea, porque los jóvenes y las mujeres nada más hemos estado siendo parte del discurso. Pero yo quisiera, y de verdad los invito a todos a reflexionar. Hijo, perdón. No, permíteme. Es que somos el único partido político que tiene una cuota para jóvenes, sí, uno de cada tres candidatos es joven. Pero ¿quiénes son? Y el presidente Peña y el llegan. PRI impulsaron el 50% de las candidaturas para mujeres. Entonces, a ver, deja que termine. Es un tema, o sea, a ver, exclusivo. No, sí tenemos que terminar esto y no pasarlo de verdad de la simulación. O sea, ¿quiénes son los que llegan?
O sea, ¿quiénes son los jóvenes que están llegando? Yo quisiera ver después a ella, o sea, una persona que la veo en redes sociales y que veo que está dando y enganchándose. O sea, no podemos nada más llegar y decir, es que el discurso y es que el PRI, es que yo defiendo al PRI porque vengo de rojo. Es que nosotros porque... no solo defendemos al PRI, trabajamos por el PRI, pero hay todavía mucha gente que igual, o sea, yo te lo puedo decir, sobre todo en los municipios del Estado de México. Uh-huh. O sea, ¿quiénes son los que están representando? ¿Cuántos jóvenes, cuántas mujeres, incluso cuántos adultos que han venido trabajando año tras año, que se han entregado al partido y realmente no han tenido una posición que tal vez los que estamos aquí en algún momento hemos tenido, tanto en la dirigencia nacional, en la dirigencia estatal o en la dirigencia municipal? Eso que dice claro. Entonces, sí es bien cierto, sí. Pero a ver, el tema pasa también por la reflexión analítica, en el hecho de que estos datos ni siquiera los tiene el secretario de organización actual del CEN del PRI o el secretario de Acción Electoral. En el país solamente hay 182 diputados locales priistas, de los cuales 69 son de mayoría relativa y de los cuales solamente 5 son jóvenes, es decir, menores de 35 años con respecto a los estatutos. Y 2 son mujeres. Esa es la realidad del partido hoy en día. La realidad del partido hoy en día es que somos un partido de síndicos, de regidores, de presidentes municipales y de diputados locales. Yo pienso que nos estamos equivocando si volteamos a ver únicamente a las cámaras federales para identificar qué es lo que es el PRI hoy en día. Pero lo que dice Jenny sí es bien cierto. El Partido Revolucionario Institucional no está en las redes sociales porque una están cooptadas, como se ha visto recientemente, por Morena, por el estudio este que publicó el ITESO. Y el partido está en la base, el partido está en tierra trabajando. Recientemente, la semana pasada, tuve el placer de ir a Tuxpan a presentar el periódico del partido. Y las personas están ávidas, necesitadas, quieren participar. Es decir, hay un PRI vivo. Hay un PRI vivo que escapa a los sets de televisión. Hay un PRI vivo que escapa a las pantallas. Hay un PRI vivo que está dispuesto a jugársela por el partido y por el futuro de México. Ese es el PRI al cual tenemos que apelar y es el PRI fundamentado en los jóvenes. Porque si uno hace remembranza sobre la última derrota que sufrió el partido en 2000, no había jóvenes. En ese momento las decisiones se tomaron de manera cupular y no había una discusión horizontal. La diferencia con respecto a 2000 es que en 2018 habemos jóvenes que estamos participando en política y estamos los jóvenes levantando la voz, no solamente para decir quién va a ser el siguiente dirigente, sino como bien dice Paul, qué clase de partido político necesita México para los siguientes 10 años. Y los embates autoritarios que estamos sufriendo hoy en día necesitan de una oposición clara. Y esa oposición la estamos construyendo los jóvenes del PRI. Y de posturas claras y firmes, ¿no? Porque ha pasado un poco como el partido político tibio de estos miedo. Tiempos. ¿No? Claro. Tanta pero, prudencia a veces huele a cobardía y eso es preocupante. Okay. Pues en la entrevista que tuvimos nosotros con la presidenta nacional, Claudia Ruiz Massieu, le hicimos el ejercicio de sí o sí y se los queremos repetir a ustedes. ¿Están listos? Dale. ¿Cómo es? Les vamos a dar dos opciones. Aquí no hay que respondan bien o mal, simplemente tienen que decidirse por una de las respuestas. Ok. ¿Vale? Okay. ¿Empezamos? Dale. ¿Aborto sí? ¿Aborto no? De hecho, a decidir sí. Ok. ¿Sí? Sí. Despenalización. Perfecto. Vamos, ¿Netflix o cine? Sí. Netflix. 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 ¿Su sexenio favorito, el de Carlos Salinas de Gortari o Enrique Peña Nieto? Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari. Peña Nieto. Salinas. Okay. ¿Las quesadillas tienen que ser siempre con queso o pueden ser sin queso? No. Soy michoacano. Las quesadillas llevan queso. Gracias. No hay quesadilla que no tenga queso. Gracias. ¿Puede no llevar queso? Claro. Soy queretano. Llevan queso. Gracias. A fuerza, por definición. Muy mal aquí el priismo, pero bueno. Bueno, es de provincia. Invitaste una mesa. A ver, democracia te ganamos. Democracia te ganamos. El PRI es de provincia. Vamos al siguiente. ¿Prohibir abucheos a gobernadores o dejar de asistir a los eventos de Andrés Manuel? Una postura clara como la demostró el gobernador de Guerrero. Híjole, no permitir. Ni una ni otra. Amañados. No incitarlo. Oh, ok, bien. Okay. ¿Seguir llamándose PRI o cambiar de nombre? Cambiar de apellidos antes que de nombre. Ser PRI. PRI, por supuesto. Que lo decida la militancia. ¡Vámonos! Si es que una élite va a decidir otra vez todo, pues ese es el grave error. No, pero tampoco podemos llamarnos diferente y seguir iguales. Tenemos que cambiar de forma. Estoy de acuerdo con los apellidos de Galván. Cambiar la nomenclatura. Claro. La última, ¿Primor o Prián? Empezamos de aquí. PRI. PRI. Sí, sí, sí. PRI. PRI. Ambas son decisiones del PRI, entonces nos quedamos con el PRI. ¿House of Cards o Game of Thrones? Game of Thrones. Game of Thrones. Games.
House of Cards. Gracias. Pues ahí está. Pues ahí muchísimas está. Gracias por haber venido para hablar gracias. Sobre el PRI, sus 90 años y qué es lo que sigue. Sin duda, vieron mucha más frescura que muchos de los dirigentes. Esto lo digo a título personal, ¿no? Qué bueno que se está renovando. Suscribo. De otros partidos y también del Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y gracias. Vamos a un corte rapidísimo.